respecto a esta nueva formación docente en general. Después vamos a hablar de un estudio que hice por el gobierno de Costa Rica en 2013 que me llevó a tener esta perspectiva sobre el cerebro basado en los estudios que encontramos allí. Y vamos a hablar de 5 pilares. Realmente son 5 diferentes agrupaciones de la manera que el cerebro está ordenando información. Preguntaron aquí antes si matemáticas y lenguaje era realmente tan diferente o tan parecido. Y se puede encontrar en términos de símbolos, en términos de patrones, en términos de entender orden, relaciones y categorías son casi iguales. Entonces hay muchas cosas que son muy parecidos en el cerebro que antes pensábamos, ah, Mati está aquí, lenguaje está acá. No es cierto. Entonces vamos a hablar de la estructura que existe en este momento. Y después quiero preguntar si eso tiene implicaciones o no en el cerebro. Les cuento una cosa. Este libro acaba de escribir, terminé. Este libro sale recién en junio de este año, no ha salido. Usted es la primera audiencia que voy a tener por esta información. Entonces veamos cómo se siente con esta información, porque llega a ser, por algunas personas, demasiado cambio. O sea, sí estamos dispuestos a hacer algo de cambio para mejorar la educación, pero esto... Entonces se ponen a asustar. Yo quiero asustarles un poquito, pero después quiero ver si están con esta mente abierta para considerar esa nueva información sobre cómo está ordenando la información aprendida en el cerebro. ¿Okay? Primer punto es, hay muchos cambios en la educación en el siglo XXI. Los amigos de Trujuela saben de esto que hablamos ayer, y hay muchas cosas que están empujados por otras expectativas de la escuela. Hubo una pregunta de cómo, si debemos o no debemos tener tecnología en el aula. Vamos a hablar un poquito de cómo la tecnología ha realmente cambiado expectativas de lo que quiere la gente de las escuelas. ¿Y qué tipo de pececitos son estos? Sardinas. Ustedes saben cómo funcionan las sardinas, ¿no? Que ponen como grupo y cuando mueven, entonces los tiburones no se acercan porque parece un pez grande, ¿no? Y tiene su propio momentum, ¿no? Pero solo hace falta un par de sardinas a darse la vuelta para que todo el grupo se cambie. Eso es lo que quiero que ustedes piensen. Eso es el sistema educativo. Todo se va en una sola dirección, así, con su propio momentum, sin parar, hasta que algunas personas deciden, ya basta. Hay algunas otras cosas que debemos hacer y se la da vuelta. Y si llega a tener una masa crítica, todos se mueven. El cambio empieza. Lo que quiero es explicar un poquito cuáles son las diferentes expectativas que tenemos. El conocimiento no es suficiente. Cuando le dije, si hay un docente que puede ser reemplazado por una computadora, debe ser reemplazado. ¿Por qué? En tu teléfono tiene todo, más información en la historia del mundo. Tú puedes saber todo, saber. Pero eso no implica que has tenido un docente que te enseña cómo y cuándo y el por qué aplicar los conocimientos. Y tampoco implica que tienes el criterio de seleccionar la buena información de la mala información. Entonces, sabemos que saber información no es suficiente. Hace un siglo era suficiente. Yo solo puedo saber cosas y decirte y ustedes, wow, porque no tienen idea de otra cosa. Pero ahora ustedes pueden en tiempo real confirmar si lo que estoy diciendo es verídico o no. Ustedes pueden ver la gente que estoy citando en tiempo real. Los chicos entran en sus clases a veces sabiendo más de algún tema que tú misma. Porque ellos tienen acceso a la información y no tienen miedo de sus aparatos tampoco. Entonces, saber no es suficiente. Eso es importante tomar en cuenta. También sabemos que mucha gente tiene acceso. Ahora en Chile yo diría que la gran mayoría de gente asiste a la escuela. Pero no asistan iguales, o sea, escuelas por igual. No tienen siempre acceso a la calidad educativa. Entonces, el enfoque ahora está más en calidad que simplemente acceso. En Ecuador, Correa sabía decir educación para todos y yo sabía decir educación mala para todos. O sea, no funciona solo llegar a la escuela si no has cambiado el sistema, los docentes, ¿no? Asistir no es suficiente, ¿ya? Y hemos ido, y eso es el punto de los 5 pilares.
de un movimiento saliendo de los silos, básicamente, que tenemos de enseñar solo una clase de mate, después la clase de lenguaje, la clase de arte, de historia, por separado. Hacía un pensamiento bastante más transdisciplinario. ¿Por qué? No hay ningún problema que puedes enfrentar en el mundo que es mejor respondido a través de solo pensar como matemático o solo pensar como historiador. Todo es enriquecido cuando pensamos en diversas maneras sobre el mismo problema. Entonces, la educación actual que divide el currículum en ese sentido realmente no es muy actualizado. Es la única parte de educación en todas las reformas que existe que poco ha sufrido cambios, poquito. Cómo forman docentes, cosas de notas, cosas de tener más emoción en el aula, esas cosas han cambiado, pero el currículo no ha cambiado mucho en 130 años. Siempre, o sea, el lenguaje y todo por separado. Ahora, hemos cambiado también a solo pasar a estándares, a buscar que los chicos entiendan, saben, pueden generar creatividad. Y eso sí es muy distinto. Necesitamos otro tipo de gente, no solo la gente del siglo pasado que logran hacer estándares y hacer la misma cosa una que otra vez, pero gente que saben pensar diferente sobre los problemas que nos enfrentan en la sociedad. También hemos movido de esta idea de solo estoy aquí para pasar la clase o esta asignatura, que estoy aquí para aprender por vida. Yo quiero saber cómo pensar. Yo busco a mis docentes que me guíen para que yo pueda entender cómo yo aprendo mejor, para que a lo largo de la vida yo pueda seguir formándome hasta que me muera. O sea, yo voy a tener las destrezas porque mis profes me han enseñado cómo pensar, no qué pensar, cómo pensar. También hemos cambiado a lo que serían solo los recursos tradicionales y agregar recursos mucho más interesantes con tecnología. Los libros son fabulosos, pero no son la única cosa. Y jamás, nunca debe ser un libro tu sílabus de clase. Es increíblemente limitado. Demora mucho tiempo para que un libro salga al mercado. Muchos libros ya están anticuados cuando llegan al mercado. Entonces sabemos que actualizarnos con información real día a día, tenemos que depender mucho más en tecnología. Y hasta que los libros están ahora siendo publicados en forma digital donde le permite los cambios de uno. Tengo cláusula en mi libro que si actualiza la información, o sea, tengo que actualizar dentro de 4 meses cualquier cosa, o sea, está actualizado la información. Eso es lo que se busca. También hemos cambiado de aulas que solo son físicos a lo que sería el aula del mundo. No tenemos que lamentar que no tenemos los mejores, tal vez, docentes de X, porque sí se puede. Porque a través del internet tú puedes tener mejor docente de francés en tu aula. Tú puedes crear esos, no tenemos suficientes chicos para tener esos debates en inglés. Sí se puede. Ponte en el internet, busca lo que serían debates in English with native speakers. Y vas a encontrar un montón de gente que quieren aprender también español. Entonces van a decir, ok, canje. Esta semana vamos a debatir qué significa libertad en inglés y la próxima semana en español, entonces todos vamos a ganar. Y no tienen que lamentar esto, entonces podemos aprovechar de la tecnología para realmente usar o aprender bastante más que podemos ahorita. Y también hemos cambiado un poquito de, antes era de ir a la escuela para la formación de uno. Yo voy a salir adelante en el mundo porque yo tengo mi título. Ahora entendemos la importancia de convivencia. Entendemos que es importante entender colaborar, trabajar con otros, comunicar bien, ser más sensible a las culturas. Entonces, las expectativas del colegio antes, hace 40 años, 20 años, no eran estos. Eran distintos. Hemos cambiado. O sea, suena cliché educación del siglo XXI, pero sí es diferente. Sí es diferente porque la gente espera cosas diferentes de nuestras escuelas y de nosotros mismos. También es un cambio de solo memorizar y entender contenido. Antes era suficiente memorizar la información y tener contenido, ya sé la fórmula. A cambiar a tener gente que son pensadores críticos. La literatura nos muestra
que si enseña destrezas de pensamiento crítico, cómo pensar, esos chicos sacan buenas notas en los exámenes estandarizados. Pero si todo, solo toman el tiempo de prepararles por el examen, esos chicos no llegan a ser pensadores críticos. Entonces debemos invertir nuestro tiempo en formando los pensadores críticos. Entonces, hay varias otras cosas. Las otras diferencias son que sabemos cómo aprenden mejor los estudiantes, qué realmente tiene impacto en el rendimiento escolar de un estudiante. Y eso es gracias a los estudios longitudinales. La educación formal solo tiene 130 años, entonces muy difícil que tenemos estudios donde medimos de los chicos de kinder hasta que se gradúa, tenemos pocos estudios, pero por lo menos ahora tenemos suficientes para decir que los chicos que tenían brain gym de 3 a 4 años no tienen absolutamente ningún beneficio sobre los chicos que no tomaron brain gym. O sea, se puede ver después de 15 años, no pasó nada allí. Entonces, una inversión que no vale la pena, ¿cierto? Entonces, tenemos estudios comparativos. También tenemos comparativos internacionales para entender qué es cierto por todos los cerebros en el mundo y qué tiene su variación dependiendo en cultura. Y también al final tenemos estudios sobre escalas metodológicamente comparativas. Gracias a John Hattie, ahora podemos comparar estudios cuantitativas y cualitativas y poner con su escala de efecto, qué impacto realmente tiene ciertas cosas. Por ejemplo, hablamos de la eficacia de los docentes, es realmente súper impactante, pero también es la claridad de comunicación del docente, que también tiene que ver con la relación con el estudiante. Esos tienen más efecto. Algunos de ustedes estaban quejando, diciéndome, uff, pero ¿cuándo van a reducir el número de estudiantes en mi aula? Eso tiene un efecto en el rendimiento escolar, pero nada en comparación que tu relación con el estudiante. Entonces, debemos elegir nuestras batallas. ¿Vale la pena pelear por tener menos de 30 niños en la clase? O mejor, yo debo trabajar en la manera que yo relaciono con los estudiantes. O sea, algunas cosas sí están dentro de nuestro poder y eso sí tiene mucho más impacto. Entonces, debemos decidir, ¿no? El tercer punto es que tenemos mejor información sobre el cerebro. Todo aquí es mito, ¿cierto? Todas esas cosas son mitos. Pero la única razón que sabemos esto, que no hay cerebro derecho e izquierdo, que no utilizamos 10% del cerebro, que no hay tres cerebros, seres, o sea, hombres, mujeres, todas esas cosas, los dibujos que salieron de los 80s, 90s, en la década del cerebro, eran importantes, pero limitados por la tecnología de los tiempos. Ahora que tenemos mejores tecnologías, sabemos, se puede medir actividad en el cerebro a través de dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas básicas? ¿Cómo funciona el cerebro? Uno comienza con Q y la otra con E. Químico y eléctrico, exactamente. Entonces, se puede medir cambios en el cerebro químicamente o eléctricamente, también por estructuras del cerebro, ¿ya? Y esas redes que estamos hablando. Pero ahora, aún mejor, que recién sale, son los estudios del Connectome Project. Y ustedes mismos pueden acceder a los datos, pueden bajar los datos si quieres. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos combinan, es un proyecto de millones de dólares de varios países, donde combina el neuroimagen químico, eléctrico, estructural, de redes, de todo juntos, y crean ese tipo de cosas que ves en la parte de abajo. Entonces empezamos a ver que no hay nada que solo está en un partecito del cerebro. Esto no es creatividad y lógica y más. No hay nada así. Eso sí, localizacionismo, ¿se dice eso? Localizationalism. No existe. No hay nada que es un puntito en el cerebro. Antes pensábamos tal vez así, ¿por qué? Tuvimos la tecnología tan limitada que no se puede ver casi nada. Nómbreme todos los animales que comienzan con D, ¡pup!, tomo la tomografía y ahí está, este puntito. Pero si le digo ahorita, vas a ver algo mucho más complejo. Cuando el cerebro piensa, sé algo sobre esas palabras, cuáles son los animales de D, se van buscando en información, regresa, trata de pronunciar, es mucho más complicado que hemos anticipado, ¿no? ¿Okay? Entonces ahora tenemos esa información de Connectome Project que nos muestra la complejidad del cerebro.
Y hay una nueva manera de pensar en esto. Yo diría, primer paso, quitarnos de los mitos. Es otro libro que sí también sale en junio. Me prometió que va a salir en español, ojalá que sea así. Pero también integramos esta información con la tecnología, con la perspectiva del siglo XXI, con las ideas de inclusión. Todo esto es una nueva formación docente para el siglo XXI. ¿Okay? ¿Quién conoce Rip Van Winkle? ¡Nadie! Ni los colegios británicos. ¿Qué hizo Rip? ¿Qué hizo? Se quedó dormido. 100 años. 100 años. Y cuando se despertó, encontró que el transporte había cambiado totalmente. Y que también, los bancos, ahora se puede hacer las cosas electrónico. No es solo oro. Y que los gobiernos, puedes a entrar y salir. Yo le pongo mi lindo Obama porque no puedo enfrentar la realidad ahorita. Pero puedes tuitear y entrar y salir y todo eso. Ganan elecciones en otra forma, ¿no? Los supermercados han cambiado totalmente, ¿no? Y las escuelas. ¿Cuál de esas fotos es 1910 y cuál es 2010? Los dos son 2010, qué pena, ¿no? Eso sí. Yo sé que sus escuelas no son exactamente así, eso es exagerado un poquito. Pero el punto es, las escuelas, la educación es lo más lenta de las instituciones sociales a cambiar. Más lentas. Todo el resto del mundo se va evolucionando y nosotros nos quedamos haciendo casi igual que antes. Pero es hora de cambiar. Yo digo que lo más importante reconocer ahorita, si podemos decidir que vamos a seguir haciendo reformas, reformas, reformas chiquititas. O podemos hacer algunas cosas súper audaces y hacerlo radical. Quiero hacer una propuesta a ustedes. Yo hago estas charlas alrededor del mundo. Yo acabo de venir de India, estuve en África, trabajo en Europa mucho tiempo, en los Estados Unidos. Todo el mundo está exactamente en el mismo lugar que Chile en este momento, con esta información. Todo el cerebro está nuevo, la tecnología, todas esas cosas son nuevas cosas. Por ende, quiero hacer una propuesta. Yo estoy harta de ser atrás de la curva. Yo creo que podemos, en América Latina, ponernos adelante. ¿Por qué? Depende en ustedes, depende en la decisión de uno. Ok, yo estoy dispuesto a hacer esos cambios, yo voy a aprender más del cerebro, yo voy a hacer este cambio. Les prometo, la actitud que he encontrado yo en América Latina ha sido los docentes abiertos a la información. Miren ustedes, un sábado están escuchando, quieren saber más. Esto es distinto que se encuentren en otros países que, estamos bien, ¿para qué cambiar? Bueno, tal vez, esperamos un ratito. Yo creo que es la oportunidad ahorita que decidimos. Esto sí es algo que nosotros vamos a adoptar. We will be the early adopters. No vamos a quedarnos 25 años atrás en la literatura. Nosotros podemos ya ponernos adelante. Les propongo esto, porque yo creo firmemente, esos cambios dependen en actitud, no dependen en potencial. Todo el mundo está igual de problemas ahorita en enfrentar esta información. Pero si nosotros estamos más abiertos, eso viene más rápido aquí que en otros lados. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar de los cinco pilares. Y la respuesta corta es, esos son los cinco pilares. Ya, yeah, ok. La respuesta corta. Les voy a decir la respuesta más larga en un ratito, pero corta es que todo que aprenden los seres humanos puede ser interpretado como un símbolo, un patrón, una expresión de orden, una categoría o una relación. No hay nada que aprendemos que no es una de esas cosas, si la definición es amplia como está expresado ahí. Esa es la respuesta corta. La respuesta más larga. Yo hice un estudio por el gobierno de Costa Rica en 2013 y encontré algunas cosas fascinantes que seguí en el 2015 haciendo, que terminó en el libro que está escrito para ahora.
¿Qué es lo que ellos querían saber? También presenté el paper en the World Association, Research Association, porque hubo mucho interés en eso. Parece curioso, parece tan lógico, pero ¿por qué nadie había visto esto antes? ¿Por qué no tuvimos la tecnología? ¿Qué es lo que encontramos? La hipótesis del gobierno de Costa Rica era que tenemos un fracaso escolar basado en parte en la falta de desarrollo de ciertos circuitos neuronales que deben estar desarrollados en edades tempranas. O sea, los chicos están llegando a la escuelita de 4, 5, 6 años no listos para leer ni hacer adición. ¿Por qué? Y ellos sospechaban, tiene que ver algo que no están, algo no está estimulado. ¿Pero qué será? Segunda hipótesis era de que más estudiantes podrían tener éxito si hubiera un orden de información un poquito mejor estructurado. Entonces, el orden de introducción de conceptos era un poquito equivocado, ¿no? La tercera hipótesis que ellos tenían es que el orden, o sea, de los conceptos, matemáticas, prelectura y todo esto, no está coincidiendo con lo que el cerebro está listo a recibir. O sea, estaban haciendo algo. Entonces, eso fue la hipótesis. Y nos pidió hacer un gran revisión de literatura, cualquier cosa que fue escrito sobre información prematemática y de prelectura en los niños de 0 a 5 años. ¿Qué es lo que encontramos? Al hacer esto, si comienzas con el concepto de lenguaje, tienes que desglosar el lenguaje en las subpartes del lenguaje. El lenguaje es lectura, pero también es escritura, también es el hablar, de entender, todos esos puntos, ¿no? Pero una vez que tienes lectura, tienes que desglosar esto en sus subpartes, que son reconocimiento de palabras, ortografía, entonación. Cada uno de estos tienes que desglosar. Y los buenos docentes saben, para que un chico lea bien, los buenos docentes saben, bueno, yo tengo que trabajar no solo reconocimiento de palabras, pero también ortografía, pero también entonación, pero también la memoria semántica. Los buenos docentes con práctica ya hacen esto por naturaleza, pero la gran mayoría de los docentes no saben esto porque nunca fue explicado a ellos, ¿no? Entonces, para llegar a esto, entonces tú tienes algo observable. Las otras cosas son lo que pasa en el cerebro, pero lo que puedes, ¿qué es lo que puedes ver? Entonces, para ver el lenguaje, para ver lectura, observar que el niño puede pronunciar las palabras basado en la comprensión básica fonémica, eso sería mi muestra que el chico entiende esta parte de lectura. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos evidencia visible por cosas que pasan en el cerebro, que son invisibles, ¿cierto? Ok. Ahora, entonces, en este caso, solo quiero confirmar que sabemos todo este vocabulario. ¿Ustedes entienden lo que es un synapse? ¿Sí? Son conexiones entre, casi nunca es un neurona, son grupos de neuronas, ¿cierto? Entonces, están... Existe lo que son vías en el cerebro, que son varios sinapsis que crean como caminos, pero juntos eso crea una red, ¿ok? Lo que encontramos es que existe por lo menos 16 redes, 171 vías, o sea, para que una persona puede leer. Lo que también encontramos, que es tal vez más importante, ¿puedes leer esto, por favor? El orden de presentación de los conceptos es igual de importante que la etapa de desarrollo cognitivo del alumno, relacionado al nivel de aprendizaje que se puede esperar, que se puede lograr. ¿Qué pasa si digo, si un chico no aprendió a leer de 7 años, puede aprender de 17? ¿De 27? ¿Puedes enseñar a una persona de 57 a aprender a leer? Sí. Lo que encontramos es lo que es mucho más importante que la edad de una persona, es el orden de los conceptos, porque justamente como constructivismo, en el cerebro, si no tiene las bases sobre las cuales se puede construir el siguiente paso, esta persona no lee bien. Pero si tienen el orden de los pasos, eso es más importante que la edad de una persona, el orden, ¿ok? El segundo punto que encontramos es que más temprano mejor, ¿en qué sentido? Cualquier cosa que vas a hacer una intervención, más temprano mejor. ¿Pero por qué? Y hay dos campos de pelea sobre esto. ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son las cosas? ¿Empezar más temprano?
Empezar más temprano es mejor para cualquier tipo de aprendizaje. ¿Abajo? Desarrollo físico, desarrollo socioemocional, desarrollo cognitivo, desarrollo del dominio cognitivo. Pero aquí viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué antes es mejor? Entonces, las dos opciones. El desarrollo de la plasticidad en las edades tempranas. Habituación, cantidad de práctica. ¿Cuál de esos creen ustedes? Antes pensábamos que, uy, los niñitos son esponjas, pueden aprender cualquier cosa, es la plasticidad total en esa edad. Lo que es más probable es que intervención temprana permite más tiempo de práctica, que es por eso, o sea, los chicos recuperan mejor. Y lo que sí se puede notar, por ejemplo, en casos, les voy a contar un cuento del papá de Paul Bakiwita. ¿Les conté a ustedes esto ayer? No, no. Paul Bak, como Bak, y Rita, o sea, es portugués, pero era americano. El papá de Paul tenía un derrame cerebral, ¿ya? Y Paul y su hermano estaban estudiando medicina en esa época. Entonces, cuando el papá tenía el derrame, no pudo hablar y todo su cuerpo derecho estaba, o sea, flácido, no pudo mover, no pudo hacer nada. ¿Qué es lo típico que se hace? Le tiene una intervención a 4 o 6 semanas de terapia intensiva. Eso es lo que se hace en los Estados Unidos, típico, ¿no? Y después dicen, bueno, aquí está tu papi de vuelta. Eso es lo mejor que podemos hacer. Pero por ignorancia o por tenacidad, esos dos hijos decidieron que no, vamos a seguir. Entonces, terapia de lenguaje intensiva con el papi. Le exigió que el papá aprende a lavar platos, o sea, ollas, para tener, o sea, otra vez conexión entre lo que era el movimiento, espacio. Vaciaba en un cuarto chiquito, le hizo gatear hasta que aprendió de caminar de nuevo. Y más o menos un año después, 13 meses, tú le ves al papá de Paul Bakiwita y está regio. Se casó de nuevo, vivió otros 7 años. ¿Y cuando se murió, qué pasó? ¿Qué hizo Paul? O sea, el cuerpo, ya, pero el cerebro. O sea, queremos ver el cerebro. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué? Presumía, bueno, el derrame no puede ser tan grave o algo pasó allí. Cuando abre el cerebro de su papá, se encuentra que 90% de la fibra que se va al base del cerebro había marchado. La tercera parte del cerebro, hemisferio izquierdo, donde presumía Broca y Wernicke, el área de Broca y Wernicke, que son nodos críticos por lenguaje, marchó. Y estaban absolutamente abrumados. ¿Cómo aprendió a hablar? Y lo que encuentra entonces muchísimo más materia gris, materia blanca, más conexiones justamente en el otro hemisferio. Entonces, eso le llega al concepto de plasticidad. Su cerebro está organizado para tener ciertas vías naturales, pero si está bloqueado, como el camino colegio, está bloqueado, ok, me voy a otra vía. Y eso puede llegar a ser tu preferencial después. Entonces, lo que podemos ver es que este señor de 60 y pico años aprendió de hablar de nuevo. No importaba su edad. Aprendió a caminar, a hablar, a escribir, leer de nuevo. Lo que era más importante era el orden, o sea, de las destrezas que le hizo crear de nuevo nuevas estructuras en el cerebro. ¿Okay? Entonces sabemos que esto sí es importantísimo a reconocer que no es la edad tan importante que lo que es el orden de la introducción de conceptos. ¿De acuerdo? ¿Querías decir algo? No, ok. Entonces, la otra cosa que sabemos, entonces eso es el resumen de ese punto. Oh, por supuesto. Edades versus etapas de desarrollo versus la experiencia. La edad cronológica de un estudiante es de menor importancia en la proyección de sus aprendizajes que su etapa cognitiva combinada con sus experiencias pasadas. No hay ninguna etapa crítica por nada aprendido en el currículo académico. Por ejemplo, lectura, idiomas extranjeros, matemáticas, ciencia, etc. Ojalá que eso sí es un medio shock a ustedes. ¿Cómo se organizan las escuelas aquí? ¿Por qué? ¿Por qué organizan las escuelas por edades?
cuando sabemos que es muchísimo más importante sus experiencias pasadas, ¿cierto? Hay que ver un cambio radical. Es interesante. ¿Por qué tenemos edades? ¿Ustedes saben por qué existen edades? ¿Por qué? O sea, división por edades, ¿por qué? Porque más o menos 1890, cuando decidimos, ok, antes eran los élites que pudo estudiar en la escuela y todo, poca gente se fue a la escuela, pero después decimos, no, todos tienen que asistir a la escuela. Cuando todos entraban, entonces, uy, mucha gente en ese espacio, ¿cómo vamos a dividirles? A ver, estatura, color de ojos, edad, ah, genial, edad. Ninguna otra razón, ningún otro razonamiento. Porque sonaba lógica, sonaba que más o menos están por ahí los chicos. Ahora la evidencia es mucho más fuerte. Las experiencias previas de las personas son mucho más importantes a tomar en cuenta que la edad del chico. Decir que un niño por X, o sea, edad debe entrar en la escuela, algunos chicos no están listos y otros ya están listos mucho antes. Entonces tenemos que repensar, reconceptualizar esta estructura en las escuelas. Ok. ¿Cuál es el problema que encontraron en Costa Rica? Más o menos 17% de los chicos en primer grado fracasaron. Y eso fue horrible. O sea, no lograron aprender a leer y no aprendieron matemáticas, o sea, prematemáticas como adición o números. No aprendieron. Pero entonces, ¿cuál era el problema ahí? Entonces, ellos querían saber cuáles son las experiencias que no reciben en casa o en la escuela que no está funcionando. Entonces, preguntas de investigación que tuvimos eran, primero, ¿qué es el estado de arte de conocimiento sobre el desarrollo del pensamiento prematemático y la prelectura en las edades tempranas desde la perspectiva de la mente, cerebro y educación? Entonces querían saber qué existe, qué datos realmente existen sobre cerebros pequeños aprendiendo a leer y aprendiendo a hacer matemáticas. La segunda pregunta era, ¿cómo y hasta qué punto la enseñanza del pensamiento matemático inicial y la enseñanza temprana del lenguaje, preescritura, en el preescolar responden a sugerencias de la neurociencia? Entonces, el segundo paso era, ¿qué evidencia, qué existe en la neurociencia ahora versus lo que se puede observar en las aulas? ¿Están realmente haciendo lo que deben hacer en las aulas? ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una gran revisión de cosas de literatura. ¿Tú, a ti te gusta investigación? Metodología. Se revisó literatura internacional sobre las prácticas en educación temprana. Se revisó literatura internacional sobre los estudios del cerebro y aprendizaje en matemáticas y lenguaje. Se comparó los estudios de la educación con los estudios de la neurociencia. Se ajustó las trayectorias en educación, constructivismo, para incorporar la jerarquía de conocimiento en neurociencia, neuroconstructivismo. Se propuso una rúbrica de comportamiento observable basada en este nuevo currículo de niños de 0 a 6 años, que toma en consideración las cuatro áreas amplias del aprendizaje: fisiología, cultural, social, emocional, cognición general y cognición en los dominios de matemática y lenguaje. Entonces, eso es lo que hicimos, para crear algo útil para docentes, porque solo saber no es suficiente. Entonces, ¿cómo se puede aplicar esto en un aula? Entonces, creamos las rúbricas de observación. Comparamos con todas las trayectorias, sabemos, cuando enseñan en un orden, o sea, las trayectorias aprenden mejor y más los estudiantes. Eso sí está probado en mate y en lenguaje. También, entonces, confirmamos que este, bueno, de Piaget sí fue bien, estuvo bien. O sea, sus ideas están súper bien. Pero también en ver lo que es de neurociencia, encontramos este nuevo concepto, primariamente de Siros, que es uno de los autores sobre neuroconstructivismo más importantes, que literalmente la construcción, como imaginaba Piaget, que las cosas básicas tienen que estar fundamentadas antes que las cosas más complicadas, tiene toda razón. O sea, eso tiene su lógica, pero también físicamente en el cerebro se puede ver justamente cómo están construyendo esas redes distintas, ¿no? Entonces,
Solo para tener algunas ideas de esto. Hay un letterbox en la cabeza que solo es primed para entender lo que son símbolos relacionados a letras. Además de esto, existe, hay diferentes maneras de aprender una nueva palabra. ¿Qué tiene que hacer tu cerebro para hacer esto? Tienes que decodificar, tienes que revisar memoria semántica. Hay varios pasos para aprender una nueva palabra, ¿cierto? Pero también para lectura, tienes que visualizar, saber qué es una letra, que no es una figura, que entender que tiene un sonido, que conectar el sonido con la semántica. Entonces, existen varios distintos niveles. Corresponde para entender una oración. Es aún más complicado para entender solo cómo buscar la información en memoria semántica, a qué está conectado, es otra red, ¿no? Entonces, lo que también los símbolos abstractos, para entender, por ejemplo, la puntuación de pregunta, exclamación, esos son símbolos de lenguaje que son importantes, pero ¿qué significa eso? No están en el área de letras en la cabeza, están en otro lado, entonces eso es distinto también. También lo que es el procesamiento del lenguaje también es otra cosa, ¿no? Y también leer las palabras pasivas en voz activa, o sea, eso estimula diferentes partes del cerebro por la parte emocional que estás conectando a las palabras, entonces es distinto también. También hay otras rutas por ortografía, otras vías por humor, otros de ver lo que es la diferencia entre primero y segundo idioma, distinto que son lo que es entonación, prosody, y lo que es, hay muchos estudios que muestran que la gente, la memoria está mejorada con los gestos que tiene la gente. Saben que algunos chicos no pueden memorizar cosas, sí, pero si le enseñan a hacerlo en ciertas formas, acuerdan todo, porque está conectando lo que es lo físico con su memoria, ¿no? Entonces, existe todo eso. ¿Qué quiere decir esto? Encontramos que también, bueno, eso es ansiedad matemática, le voy a saltar algunos del cerebro. Ok, para tener toda esa información, que algunos docentes se creen fascinante y otros dicen, ajá, a ver, dime qué hacer en el aula. Entonces, parte de entender esta información, el impacto que puede tener es crear un nuevo modelo de cómo enseñar a los docentes, enseñar a los chicos cómo leer y escribir y cómo hacer matemáticas como adición, ¿ok? Entonces, ¿qué se hace en esto? Desglosamos todos los estudios, encontramos todos los pasos en su jerarquía y ¿qué es la parte observable? ¿Qué estudios existe para decir esta red existe? Ahora, ¿qué hace? ¿Qué estimula este red? Y después, ¿qué hacemos en el aula? Entonces, creamos todo esto para llegar a entender. Esas son las 16 redes. Hay algunos que tienen que ver con la parte fisiológica. Si no puedes ver o oír o coger un lápiz, tú puedes faltar uno de estos, pero si faltas dos, vas a tener un problema gravísimo en leer. Tienes que tener por lo menos dos de los tres. También es la parte socioemocional. Si el chico se siente que va a ser humillado por aprender a leer en vez de celebrado por aprender a leer, o si tiene mal relación con el docente, tampoco va a leer bien. Entonces, sabemos que es la parte socioemocional. Además, existe lo que son las redes conectadas a la cognición general. Lo básico, una de las seis cosas que les dije esta mañana, que es, no puedes, o sea, es de verdad, de todos los cerebros, ¿cuál es? Tienes que tener dos cosas para el aprendizaje. Memoria y atención. Entonces, memoria, atención y las funciones ejecutivas, que es una combinación de las dos cosas, si esos no están funcionando, tampoco lee bien. Solo recién de allí llegas a tener lo que es de parte del dominio, lo que está en negro allí. Y esos son el sentido, o sea, de lenguaje y después los cinco pilares. Cuando hicimos eso es sentido numérico. Cuando miramos matemáticas versus lenguaje, ¿hay alguna diferencia? La única diferencia es que en vez de sentido numérico de matemáticas, tienes un sentido lenguaje. Sentido numérico de Dehaene, o sea, este concepto es que el niño, sabemos que los niños nacen entendiendo cantidad, entienden magnitud, entienden más o menos, preverbal, no pueden decirlo, pero saben cuándo es más o cuándo es menos, o sea, se puede ver esto. Y los seres humanos nacen con un sentido del lenguaje, el deseo y la necesidad de comunicar.
Eso sí, son sentidos, o sea, innatas que tienen los seres humanos. Pero además de eso, el resto es igual. Por eso, cuando preguntaste, muy buena la pregunta, si era muy parecido o diferente, son parecidísimos en la estructura, lenguaje mate, son mucho más parecidos que diferentes, tienen una sola cosa levemente diferente. Entonces, hablando de red y hablando de vías, lo que encontramos entonces, cada red, cada una de las 16 redes se puede desglosar con la literatura hasta el momento a 171 diferentes vías, ¿ok? No quiero aburrirles con los detalles, pero básicamente les voy a mostrar algunos ejemplos de estos para que entiendan el punto básico. Piensa, ¿qué actividades estimula cada vía para que todas las redes estén estimuladas suficientes? Entonces, si un ejemplo es, a ver, le voy a dar el ejemplo después. Primero, solo resumiendo, ¿cuál es el punto de entender toda esta información? El cerebro es complejo. Las soluciones en la educación no pueden ser sencillas. No se aprende matemáticas en X parte del cerebro, sino a través de varias vías. Diferentes actividades estimulan diferentes vías. Okay. ¿Estamos bien con estas conclusiones? Porque eso es el punto importantísimo por los docentes. Porque siempre pregunto, ¿cuál es la mejor metodología para enseñar a leer? Y mi pregunta siempre es, depende en cuál de esas redes, cuál de esas vías quieres estimular, ¿me entienden? Ok, entonces, por ejemplo, en lenguaje, cuando hablamos de símbolos, entonces en símbolos tienes desglosado varias cosas. Tienes símbolos semánticos, tienes la fonología, tienes conciencia fonológica. Me pidieron, y eso sí me, o sea, es impresionante para mí, que la conciencia fonológica aquí está tratada como una cosa. No es, en el cerebro no es. Es, por lo menos, lo que es decodificar lo que son símbolos, decodificar lo que son gestos, lo que es el alfabeto fonético, lo que son letras versus lo que son el alfabeto entero. O sea, todas esas cosas son levemente distintas como vías en el cerebro. Y tiene que tener su propia actividad estimulada para que todo funcione. ¿Sí? Tiene su lógica, ¿no? ¿O estoy, alguien está totalmente perdido o está bien? ¿Sí? Ok, entonces parte de eso de nueva ciencia del aprendizaje que estamos hablando es entender la complejidad de todo lo que hacemos día a día. O sea, la gente cree, oh, solo estoy enseñando a leer. No sabes lo que estás haciendo a ese cerebro. Es impresionante, es casi un milagro cuando ves. Esos son símbolos. Si ves lo que son, esos todavía son símbolos, ¿no? Símbolos. Después, para entender el orden. El orden es también el orden gramatical, ¿no? Entender el orden gramatical, el lenguaje productivo con imitación, comprensión del orden de las letras, que dog no es el mismo que god, o sea, todas esas cosas del orden. Todo esto es parte de lo que ustedes están haciendo. Parece casi un milagro que el chico llega a leer sabiendo que todo esto está estimulado por las actividades que ustedes hacen. Eso sí, son de categorías, de entender, por ejemplo, no se puede hablar con un niño chiquito y decirle, o sea, entonces poner todos los sustantivos juntos. O sea, esto no es algo que es muy lógico para el niño, pero eventualmente se van a entender categorías de tipos de palabras, ¿no? Ok, categorías y estos son lo que son relaciones. Entonces, relaciones entre los conceptos. Solo para que entiendan la complejidad que existe en solo enseñar a un niño a leer, es mucho más que nosotros antes imaginamos. Pensamos que solo con la práctica va a memorizar, aquí viene el problema que encontramos. Utilizamos esta información, convertimos esta información para hacer una rúbrica de observación. Desglosamos la información, todas las redes, los 171 redes, en distintas actividades observables, que se puede ver evidencia que el chico está dominando esto. Y con esas rúbricas nos fuimos a visitar clases. Y lo que encontramos, lo que era muy complicado en este caso, es que nos fuimos a barrios de Quito, en un nivel bajo socioeconómico de la municipalidad, y encontramos de las 16 redes, solo 3 estaban siendo practicados y eran netamente símbolos, sonidos, casi nada.
de la memoria semántica, casi nada de lo que era el uso de gestos, casi nada de los otros vías. Entonces, lo que encontramos y lo que sugerimos, y también en Costa Rica, que lo que estamos haciendo en la mayoría de las aulas, en por lo menos en esos barrios, no es suficiente para que los chicos lean bien. Entonces, era una nueva capacitación por los docentes. Puedes hacer ciertos otros tipos de actividades, puedes también hacer otras cosas. Al hacer eso, se puede mejorar la probabilidad que todos esos niños van a leer bien. ¿De acuerdo? Eso fue los cinco pilares, entonces. Básicamente, eso fue, esas fueron las respuestas que tuvimos. Por favor. El conocimiento actual de la educación neurocientífica está en su infancia. Sabemos más que nunca, pero sabemos muy poco. Sabemos que hay por lo menos 16 redes neuronales relacionadas tanto precálculo como prealfabetización en el cerebro. Las prácticas de enseñanzas típicas aparentemente no estimulan todas las redes igual de bien. Es probable que el fracaso escolar temprano es, en parte, debido a esta falta de estimulación adecuada. Entonces, eso es lo que reportamos a Costa Rica. Entonces, parte de su nueva formación de los docentes es ayudarles a utilizar esas rúbricas para poder observar si los chicos están logrando ciertas destrezas. Deja libre al docente decidir cómo enseño esto, pero solo es que si haya evidencia, ¿acuerda? Diseño inverso tiene tres pasos. ¿Cuáles son los tres pasos? Decidir el objetivo. Después, ¿cómo voy a saber si estoy lográndolo? Y después, la actividad. Aquí es, las rúbricas diseñadas ya tienen claro el objetivo y qué sería la evidencia aceptable. Y le deja al docente decidir qué actividades hago para tener esta evidencia que el chico tiene esto. ¿Tiene sentido esto? ¿Sí? ¿Le gusta? Sí. Qué bueno. Entonces, con esto, en la balanza de las cosas, sí es más complicado, pero es muchísimo más eficiente porque nos permite un diagnóstico del chico mucho más fácil. El chico tiene sus problemas en cosas de orden o un problema de símbolos, o un problema de relaciones, o un problema de categorías. Nos hace fácil diagnosticar, basado en esas rúbricas, dónde estamos fallando nosotros en la enseñanza para estimular esas partes del cerebro. ¿Okay? Entonces, devolvemos a esto. ¿Por qué está en esa espiral? Porque sabemos que el aprendizaje no es lineal. Es un poquito adelante, un poquito atrás. Hay que reforzar en varios momentos toda esta información a lo largo. Entonces, esto está las subcategorías. ¿Me puede ayudar, por favor, leyendo? O sea, por favor, empieza con símbolos. ¿Cuáles son los subáreas de símbolos? ¿Cuáles son los patrones subáreas? Símbolos. Formas, representaciones, patrones, series, reglas, regularidad, cronología, orden, secuencia, ciclo, procesos, operaciones, pensamiento sistémico. Categorías, calidades, equivalencias, relaciones, dimensiones, proporciones, correspondencia, aproximación, estimación, magnitud, medida, cantidad, espacio, contexto. Ahora, suena demasiado fácil, cinco cosas, es por ende. Solo son cinco si está amplia la definición, como está explicado aquí, los subáreas que son estas cosas. Pero con esto, piensa un poquito, yo quiero pedirles un favor ahorita. Mira a su alrededor. Escribe los cinco pilares. ¿Cuáles son los símbolos que encuentran aquí en esta sala? ¿Cuáles son los patrones que puedes ver? ¿Hay algo de orden que encuentras aquí? ¿Cuáles son categorías de cosas que encuentras aquí? Relaciones entre cosas. Esto es la parte difícil. Estamos muy acostumbrados a pensar en nuestro mundo en otra manera. Pero cualquier niño de 3 años entiende esto.
y son más rápidos a contestar que docentes. ¿Cuáles son los patrones aquí? ¿Qué símbolos ven? Enseguida, se ven. Su mundo es así. Pero nosotros empezamos a tener escuelas con libros que nos limita esta natural manera, la manera que aprendemos del mundo. Entonces, en su manera, en su forma más light, lo que podemos hacer es simplemente utilizar esto como una metodología. En sus clases, solo llaman más atención a todos los símbolos que encuentran, todos los patrones. Solo llama atención a los pilares. Eso puede ser una metodología. En su forma más exagerado, reemplaza tu currículum. A ver, ¿puedes leer esto, por favor? Fundamentos. Cuando se clasificaron los estudios, encontré que las 16 redes neuronales necesarias para las habilidades de prealfabetización y prearitmética cayeron en solo 5 tipos distintos de estudios. Arrojaron luz sobre una forma diferente de estructurar la enseñanza que puede ser más natural que nuestras divisiones de currículo actuales por temas o áreas de dominio. ¿Ves esto, por favor? A ver, ejemplos, por favor. Y corrige en español mientras lee, porque eso no está perfecto. Ya. Símbolos, perdón. En la literatura hay cientos de estudios sobre cómo el cerebro codifica, recuerda, reconoce, configura y crea símbolos como letras y números. Entonces sabemos que símbolos, o sea, la literatura está repleta de esa información en neurociencia, ¿no? Entonces, pues leer esto, igual, corrígeme en español. Si no. Patrones. Del mismo modo, hay mecanismos de búsqueda del patrón del cerebro desde aquellos en la naturaleza, estructuración de oraciones, hacia analogías y comportamientos. Patrones. ¿Hay patrones de qué? ¿Hay patrones en el clima? ¿Hay patrones que encuentras? ¿Qué más? ¿Cuáles son algunos patrones que puedes pensar? Patrones de comportamiento sí existen, ¿no? ¿Ya? ¿Patrones de qué más? Patrones de nubes, patrones de arquitectura, existen patrones en todo el entorno, ¿cierto? Pero has olvidado pensar así. Piensa un poquito más. Símbolos, patrones, sí existen en todo su alrededor. Mira su ropa, mira este patrón, este patrón, este patrón. Hay patrones en todo, ¿no? A ver, ayúdame y corrige. Orden. Del mismo modo, el cerebro estructura su mundo a medida que aprende que a Tom le gusta Sally. Es muy diferente a Sally le gusta Tom, lo que muestra que el verdadero aprendizaje depende al menos en parte del orden. Entonces, el orden no es el orden gramatical o orden de números. Orden está en otras cosas. ¿Qué otro tipo de expresiones de orden puede existir? Han olvidado a pensar como niño de 3 años. El orden de hacer cosas. Entonces, yo debo poner primero mis calzoncillos en vez de mi pantalón y no al revés. O sea, el orden es importante en vestirme. ¿Ya? ¿Qué más? El orden, ¿qué más? Los días de la semana, quisiéramos que viernes era primero, pero no es. Entonces, tenemos que tener un orden de semana. ¿Qué más es un orden? La rutina, cualquier rutina, o sea, cuando se van, tiene que primero poner el jabón y enjuagarse, y no enjuagarse y poner el jabón. O sea, el orden de las cosas, ¿cierto? Orden es importante en todo en el mundo, ¿ok? También relaciones. Relaciones. También se hizo evidente que las relaciones son fundamentales para aprender conceptos, tanto dentro como fuera de la escuela. Comprender la magnitud, las medidas y las proporciones les permite a los humanos conectar ideas y vincular su entorno de maneras que explican el fenómeno natural y el mundo de las ideas. ¿Cuáles son otras relaciones? Pensamos en relaciones humanas, ok, es una cosa, pero ¿cuáles son las otras relaciones que puede existir?
tamaños. O sea, esto es grande relativo a qué. Entonces, la relación le hace que una cosa es grande o pequeña, ¿no? Entonces, relativo a algo, ¿no? Relaciones, magnitudes. ¿Qué más? Jerarquías en la estructura, organización de un departamento, lo que sea. Entonces, eso es una relación entre cada diferente persona, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Cómo? Medidas, tiempo, ¿ya? Todo eso son relaciones, ¿ok? Les pongo el reto a pensar así un poquito más. Es mucho más alhaja, es muy interesante ver tu mundo a través de los pilares que en otras formas. A ver, finalmente. Categorías. Finalmente, existen numerosos estudios que explican lo que al principio parece ser la capacidad del cerebro, pero más tarde se identifica claramente como la necesidad del cerebro. Para crear categorías en el mundo de las cosas físicas, así como ideas y conceptos intangibles. Por ejemplo, acuerda que les dije que no hay aprendizaje que no pase por el filtro de conocimientos previos, ¿cierto? Siempre pasa por allí. ¿Pero qué está buscando? Está buscando encajar esta información en algún lado o al otro lado. Categorías. ¿Qué es una categoría? Dame un ejemplo, categorías. Bueno, malo, o sea, juzgar, o sea, atributos. ¿Qué más? Hombre, mujeres, o sea, género, se puede ser categorías. ¿Qué más? ¿Cómo? El argumento. ¿Qué más? Alimentos. ¿Qué más? Argumentos. ¿Qué más? Categorías son, es la categoría más grande, o sea, de los pilares, porque tiene muchísimas cosas. Yo puedo decir, atrás, hay libros, y esos son juegos que hacen los niños de 3 años y hemos olvidado. Hasta que llegues a hacer tu doctorado, tienes que hacer todo eso igual. Mira los libros en esta mesa. Decirme por lo menos 4 tipos de categorías que puedo tener. Por tamaño del libro, por el color del libro, por el tema, o sea, el género del libro, el valor, el precio, ¿ya? El editorial, mira, esos son categorías, ¿ok? Su mundo está repleto de esto. Esto es como su cabeza más fácilmente quiere buscar la información. Mucho más natural de enseñar matemática, lenguaje separado, por ejemplo. Okay. Eso es el punto de los 5 pilares. Entonces, esto sí, ¿me ayudas, Ben? Redes y vías similares. La manera aparentemente intuitiva en que las memorias semánticas se agrupan a lo largo de vías neuronales similares, por ejemplo, deja en claro que el cerebro facilita el aprendizaje al economizar redes y acelerar la recuperación mediante la colocación de representaciones esquemáticas similares y agrupando el conocimiento categórico a lo largo de rutas similares. Parece que los diferentes tipos de aprendizaje, tal como están documentados por los circuitos del cerebro, tienden a estar alineados de manera similar para aprovechar o economizar el proceso de aprendizaje. Acuerda que les dije que el cerebro solo es 2% de todo tu cuerpo, pero ocupa ¿cuánto? ¿Qué porcentaje de las calorías? 20. O sea, realmente utiliza mucha energía. Para economizar energía, el cerebro está estructurado de una manera que, por ejemplo, memoria semántica, saber el nombre de una letra y saber el nombre de un número si están agrupados. Entonces, se utilizan vías muy similares. Antes pensábamos que tú tienes billones de neuronas que pueden conectar a cualquiera. No. Ahora encontramos que la mayoría de las vías están muy especializadas y se agrupan por cosas similares en estas 5 maneras. No está que una conexión puede pasar a cualquier otra conexión, ¿ok? Ok, ahora, sabemos ahora, después de que hicimos esto, yo mandé el estudio a 20 neurocientíficos en el mundo para ver, a ver, corrígenme, eso no puede ser. Parece demasiado bonito y elegante tener 5 cosas. ¿Quién nomás ha dicho esto? Dime que está equivocado de esto. Mandé a 30. 21 personas me respondieron, incluyendo el Stanislas Dejan y las otras personas que me dijo, wow, es cierto. Y nadie ha dicho esto, pero parece es cierto.
de la evidencia presentada, por lo menos yo confirmo que eso es cierto. Entonces, con este OK, busqué otras cosas. Encontré que no solo lenguaje y matemáticas, pero también en arte, física, educación física, historia, ciencia, también en arquitectura, en diseño, en todos estos otros campos se puede encontrar evidencia que está se puede dividir en el cerebro en estos 5 pilares. Nada más. Ahora, ejercicio. Piensa en algo que te gusta hacer. No sé, cocinar, jardinería, manejar el auto, qué sé yo. Piensa en una cosa. Piensa, hay algo que no cabe dentro de esos 5 pilares que tenías que hacer para aprender a cocinar, hacer jardinería, lo que sea, manejar el auto. Piensa bien, hay algo que no es un símbolo relacionado a la cocina. Hay algo que está fuera, o sea, no hay orden en cocina. La verdad, yo no he encontrado nada que los seres humanos aprenden que no se puede categorizar en los 5 pilares. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones que puede existir? Acumulativamente hablando, propongo que es posible analizar todo el aprendizaje humano a través de símbolos, formas, representaciones, patrones, series, reglas, regularidad, cronología, orden, secuencias, ciclos, procesos, operaciones, sistema de pensamiento, categorías, cualidades y equivalencias, y relaciones, proporciones, correspondencia, aproximaciones, estimación, magnitud, medida, cantidad, espacio y contexto. Sugiero que los pilares sirvan como un sistema complementario que pueda acompañar cualquier estructura curricular existente o un sistema de enseñanza, evaluación o investigación. Hago la hipótesis de que los resultados de aprendizaje se pueden mejorar agregando la dimensión de los pilares a la enseñanza. Entonces, no es para asustarle demasiado. No tiene que cambiar todo. Solo agrega esta manera de pensar. Así el trabajo con los chicos. Llámales la atención de qué tan similar son los símbolos históricos, emocionales, en lenguaje y mate, en vez de hablar de las diferencias entre las asignaturas. De que lo que es, o sea, el orden de las cosas en educación física es de menos importante, es de igual, o tal vez o sea, igual de importancia de cualquier otra asignatura. El problema nuestro es que hemos dado, hablando de jerarquías, ponemos, o sea, que el lenguaje, o sea, de matemáticas, porque todos somos STEM, todo eso es más importante que las otras cosas, no es así. Y eso le hace que todos están tratados por igual. Todos esos conocimientos que pueden tener los seres humanos. Es una manera bastante más transdisciplinaria de pensar, una manera mejor de diagnosticar. Entonces, son complementarios, no son para asustarnos, y pilares son necesariamente igual a analogías. Si ustedes ven el video sobre los 50 mejores, o 50 prácticas basadas en mente, cerebro, educación, la mejor cosa que puedes hacer para enseñar es ayudar a la persona a entender lo que ya sabe sobre la materia. Pero si no sabe nada sobre la nueva información, la segunda mejor cosa es usar analogías. Aquí viene la idea de usar los pilares como una analogía por otras cosas, ¿no? Los números son igual en matemática a las letras. ¿En qué sentido? Entonces, utilizar analogías se aprovecha de los pilares. ¿Ok? Los beneficios. Al final diría, ¿eso nos sirve o no nos sirve? A ver, ¿cuáles son los beneficios? Beneficios. Los pilares mejoran el aprendizaje explícito e implícito. Si bien los sistemas de memoria implícitos y explícitos son distintas redes neuronales en el cerebro, hay especulaciones en Due de que bajo ciertas circunstancias puede haber una relación importante e influyente entre las expresiones conscientes y no conscientes de memoria. Esto podría implicar que si el uso de los pilares se habitúa a lo largo del tiempo, se puede mejorar la interfaz entre el aprendizaje implícito y explícito,
lo que conduciría a una mayor captación y recuperación mejorada, aunque esto solo es especulación a la fecha de la redacción. ¿Cómo los pilares interactúan entre sí? Es importante recordar que los pilares son mutuamente interdependientes y no están necesariamente regulados por una jerarquía entre ellos. Las categorías, por ejemplo, dependen de los patrones. Los patrones, a su vez, dependen en gran medida de los símbolos. El orden depende de las relaciones y así sucesivamente. Todos los pilares pueden proceder y tener éxito unos a otros. Beneficios. Redes superpuestas. Al aplicar los cinco pilares a los estudios existentes, podemos mapear el aprendizaje humano en una amplia gama de áreas temáticas tradicionales, así como considerar sus puntos de superposición, reduciendo la necesidad de tiempo de enseñanza adicional en esas áreas. Esta interesante área de investigación relacionada con la economía de la organización de las redes del cerebro ha crecido exponencialmente en los últimos años gracias al proyecto Connectome. Beneficios. Economía de energía. Esto significa que nosotros, como docentes, tenemos el potencial de economizar el aprendizaje de los estudiantes, ya que las mismas redes neuronales a menudo pueden cumplir objetivos académicos distintos. Por ejemplo, Stanislas de Hane, no sé cómo se lee, descubrió que muchos de los mecanismos neuronales necesarios para la preparación de la lectura son similares a los mecanismos neuronales necesarios para las habilidades de aritmética. Estas áreas superpuestas proporcionan una gran perspectiva sobre cómo debemos enseñar, enfatizando las similitudes entre lenguaje y matemáticas, en lugar de separarlas y resaltar las diferencias. Neuroconstructivismo. Tanto el modelo jerárquico de aprendizaje como la idea del constructivismo están vinculados por la muy importante y relativamente reciente área de estudio del neuroconstructivismo. El neuroconstructivismo explora la construcción de representaciones en el cerebro en desarrollo basado en el desarrollo dependiente de la experiencia de las estructuras neurales que apoyan las representaciones mentales. Neuroconstructivismo radical. La mayoría de los profesores comprende que no hay dos cerebros idénticos, porque las conexiones entre las sinapsis y las vías neurales resultantes dependen en cierta medida de las experiencias individuales, y no hay dos individuos que tengan experiencias idénticas. Esta singularidad está contrarrestada por el hecho de que hay un diseño general de cómo el cerebro típicamente aprende. Es decir, ciertas áreas y redes dentro del cerebro tienden a funcionar de manera similar en todos los humanos, aunque existen, por supuesto, importantes excepciones, así como también diferencias debidas a la cultura y/o al desarrollo atípico. Entonces, ¿eso significa que en neuroconstructivismo, o sea, podemos generalizar y decir en general el cerebro está haciendo en ese orden? Pero obviamente las experiencias de uno no le hace que son idénticas, no se ven igual en los cerebros, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones si aplicamos eso de símbolos, patrones, orden, relaciones, categorías en nuestras aulas? Las implicaciones pueden ser de un extremo a otro extremo, pero en general podemos decir las ventajas de mi perspectiva. Ustedes pueden decir, uy, es demasiado para mí, estoy asustado. O pueden decir, pero mira lo que me trae.
Resumen de ventajas: mejor diagnóstico, más pensamiento transdisciplinario, más natural para el cerebro, elimina división por edades, elimina currículo solo por disciplinas, una manera adicional de enseñar como metodología. Me parece bien. Me parece, o sea, algunos beneficios bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en este último encuentro? De hablar de los 5 pilares. Traté de convencerles que es muy importante este cambio en la docencia para incluir información de neurociencia y psicología. Más de ser científicos de aprendizaje, ustedes. No solo llamarnos maestros, que parece para mí albañil, o sea, pero ser científicos del aprendizaje, eso es lo que son ustedes ahora. Es un cambio drástico en su en la formación de ustedes. Hablamos de la importancia de sobre matemáticas y todo el lenguaje. Lenguaje es el base de todas las otras materias. Tenemos que tener fuerte el lenguaje. Pero ¿cómo funciona esto en el cerebro? ¿Cuáles son los 5 pilares? Hablamos de cómo están desglosados ahora para ser útil para cada docente. Pero ahora les dejo a ustedes a pensar. Esto sí es algo que están dispuestos a considerar. Esto es lo que viene. Esto es el nuevo conocimiento. Si sabemos que eso mejora nuestras destrezas como enseñar a leer y escribir, ¿están dispuestos a pensar en utilizarlo? Esa sería la pregunta que les dejo. Entonces, si están interesados, o sea, me escriben y yo les mando las rúbricas y ustedes pueden hacer sus propios estudios y podemos ver qué pasa. Lo que quiero es hacerles ahora. Tengo 5 minutos y necesito su reflexión total ahorita. 3, 2, 1. Y una oración más. 7 oraciones. La primera oración, hay 3 cosas que aprendiste ahora que no sabías antes. Hay 2 cosas que realmente quieres saber más. Quiero entender esto mejor. Hay una cosa que vas a cambiar. Y la séptima oración, eso es más amplio. Antes pensaba que la relación neurociencia-educación era bla, bla, bla. Ahora pienso bla, bla, bla. Solo quiero ver si hubo un cambio de su perspectiva a lo largo de este día sobre este concepto de ser un científico del aprendizaje. Toman, por favor, un par de minutos. 3 cosas que no sabía, 2 cosas que quieres investigar, 1 cosa que vas a cambiar. Y antes, yo pensaba que la relación de neurociencia a la educación era no sé qué, no sé cuánto. Y ahora pienso, whatever. ¿Ok? Por favor, escribe esto. Olvidé decir que se puede ser como cascada los 3, 2, 1. 3 cosas que no sabía antes, puede ser 2 cosas que quieres saber más, puede ser una cosa que quieres cambiar. Olvidé mencionar esto, perdón.
quiero motivarles en cualquier otro desarrollo profesional que ustedes asistan, que tomen el tiempo, sean 5 minutos después de cualquier cosa que hagan, de pensar 1 minuto, o sea, ¿realmente aprendí algo? ¿Valió la pena esto? Y voy a cambiar y mejorar mi práctica. Eso es importantísimo reflexionar. Si no lo haces ahorita, le prometo, o sea, se van a la casa y ya están ahí otras cosas, el día lunes regresas a ser igualito. Pero si tomas el tiempo, es probable que se puede hacer cambios. Quiero cerrar con la misma invitación que abrí. Ahí está mi email. Adoro recibir mails de docentes que realmente importa su propia formación. Si quieren enviar, decir, mire, 2 cosas que quería saber más son X, Y, Z, yo te ayudo a buscar bibliografía, te ayudo con esto. Si están realmente interesados en su propia formación, escríbeme. Tengo una triste noticia y una buena noticia. Yo siempre respondo, esa es la buena noticia. La triste noticia es que yo sé que menos de 10% de ustedes me van a escribir. Eso es lo que me pasa. Yo sé, pero adoro trabajar con esos 10% porque esos son mis sardinas que van a hacer esos cambios en el mundo. Entonces, ojalá que ustedes sean los 10% de la gente que sí van a escribir y empezar y continuar el diálogo. Es importante por su propio y nuestro propio crecimiento como profesionales, ¿ok? Bueno, muchas gracias por pasar el sábado con nosotros y vamos a pasar a eso del... Ah, no, tenemos un café y después vamos a tener el pano, pero muchas gracias, ¿ya? Ah, perfecto.